¿Qué pasa, familia? Seguimos de puro vicio en Diablo 4. Seguimos cumpliendo retos y explicamos cosas difíciles del juego, rápido, sencillo y para toda la familia, para que no perdáis vuestro tiempo. Así que atentos al vídeo que se viene ahora. Vamos a repetir la misma fórmula que hicimos en los puntos de leyenda: que hicimos fácil y muchos de vosotros me habéis dicho que habéis multiplicado vuestro daño hasta por 4. Pues ahora vamos a hacer lo mismo con el equipo. ¿Cómo sé si una pieza de equipo es buena o mala? ¿Cómo aprendo a identificar las mejores piezas? Pues todo eso es lo que vamos a descubrir de forma facilísima empezamos ya primero de todos voy a dar unas bases y vamos a contestar la pregunta ¿cómo sé lo que tengo que subir? pues os voy a proporcionar un motor de búsqueda que lo va a hacer muy fácil que van a ser vuestras propias habilidades como estáis viendo por aquí yo estoy en el árbol de habilidades. Primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? También una pregunta que me hacen mucho en los streams. Oye, ¿qué, eh, ¿qué es una habilidad básica, una habilidad principal, una habilidad de eh, X? ¿Cómo sé todo eso? Muy fácil. Vais a ir a cada, digamos, árbol de habilidades y vais a clicar en el centro. Mirar, habilidades básicas, te está diciendo. El segundo, habilidades principales. Tercero, habilidades defensivas. Ya depende de lo que tengáis por aquí, pero en este caso la mía son habilidades de compañero, habilidades de cólera, habilidades definitivas y por último... Las pasivas clave. Así que ahora en el equipo cuando os hablen de que sube una habilidad principal, una habilidad básica, ya sabéis exactamente a qué categoría pertenece. Siguiente punto, ¿cómo me pongo superchetado? Mamadísimo. Pues la clave sigue estando en las habilidades que utilizáis. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero vais a ver la habil que lleváis. Y vais a ver las habilidades que lanzáis. Y sobre todo, la habilidad que soléis spamear. Es decir, de dónde viene el daño. ¿Qué habilidad uso yo? ¿Con qué habilidad pego? Vamos a poner un ejemplo y lo vais a entender rapidísimo. Mi habilidad principal es pulverizar. Bien, pues yo me voy a ir a habilidades. Voy a clicar encima. Y fijaros donde pone rango 8 de 5, un poquito para abajo pone que es una habilidad principal, que es una habilidad de tierra, de magia de la naturaleza, de hombre oso y de cambia formas. ¿Qué significa todo eso? Pues esas cinco características que estáis leyendo más la habilidad principal en el equipo vamos a tener, ahora lo volveremos, pero una serie de equipo que se va a considerar de características ofensivas y vamos a tener que buscar todo eso. Cada vez que te caiga, imagínate, aumenta el daño de la habilidad principal. Aumenta el daño de la habilidad de tierra. El golpe crítico de las habilidades de tierra, de magia de naturaleza, etcétera, etcétera. Lo vamos a usar y vamos a ver qué va a potenciar el daño de nuestra habilidad. Y en la segunda parte de cualquier habilidad vamos a leer sus modificadores, que también es muy importante es decir los cambios que le hemos hecho. Y por ejemplo, pulverizar. Es decir, cada, cada habilidad es un mundo, pero las bases son todas las mismas. Voy a leer que ahora pulverizar va a arrollar cada 12 segundos así que cualquier habilidad que, que tenga sinergias con arrollar también me va a valer es decir simplemente para que os hagáis una idea Clicando encima de vuestra habilidad vais a ver los modificadores que la potencian. Y algo muy parecido a las habilidades y que también vais a tener que ver, que buscar, va a ser en el árbol de leyenda los glifos que le ponéis. Una vez que estáis en el endgame hay glifos que te cambian la forma de jugar totalmente. Como por ejemplo el de explotar, que lo estáis viendo en pantalla. Explotar lo que va a hacer es que cuando hacéis un ataque va a volver a los enemigos vulnerables. Así que ya está diciendo que va, vas a meter un estado más vulnerable, que yo no lo tenía en las habilidades. Lo voy a meter siempre. Así que también atentos a los glifos porque os está diciendo eh, también... De dónde sale el daño Ya sabemos buscar De dónde sale nuestro daño Y también vamos a repetir el mismo proceso Para ver de dónde sale nuestra defensa Por ejemplo, yo le doy a baluarte de tierra ¿Qué es lo que hace? Pues se considera una habilidad defensiva Y me va a poner una barrera, ojito, una barrera que va a absorber daño Y también, por ejemplo, me está fortificando Vale, pues en los atributos defensivos ya veremos luego qué equipo se considera ofensivo y cuál defensivo. Pero en los defensivos voy a buscar cosas. Pues por ejemplo, eh, simplemente leyendo que me, me fortalezcan la reducción de daño. La fortificación. La barrera. Etcétera, etcétera. Por ahí vamos. Una vez que dominamos el motor de búsqueda, ahora vamos a aprender a clasificar el equipo. Y vamos a hacer tres clasificaciones. Primero, el equipo lo vamos a separar en equipo ofensivo y equipo defensivo y dentro de todo ese equipo voy a contestar la pregunta de cómo sé si el equipo es bueno o malo. Pues vamos a empezar con el equipo ofensivo, es decir, dónde va a salir el daño. ¿Cuál va a ser el equipo ofensivo de todo lo que tenemos? Pues van a ser los guantes, el arma y la joyería. Y ahora dentro de el equipo ofensivo os voy a decir algo y que va a ser lo que más va a explotar vuestro daño. Como sabéis, todo lo que habéis visto en el motor de búsqueda lo podéis aplicar aquí. Y vais a buscar cosas que tenga vuestra habilidad. Tanto en la parte de arriba como luego en la parte de abajo a nivel de efectos de control. Y aparte os voy a dar unos tips. La mejor forma de escalar el daño va a ser con crítico y también con efectos de más daño a enemigos vulnerables. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este anillo. Me está dando daño de golpe crítico. Ostras, perfecto. Me está dando también daño de golpe crítico, pero en habilidades de tierra. Que va a ser mi habilidad principal. Ostras, mi habilidad es de tierra. Es decir, me está dando aquí dos vías de crítico. He dicho que el crítico es importante. Así que ya estáis viendo por dónde van los tiros. Siguiente, me está dando daño a enemigos afectados por control de masas. ¿Yo hago control de masas? Ostras, sí. Pues me sirve. Y luego me está dando daño a enemigos cercanos. Tras, yo estoy pegando todo el rato a enemigos cercanos. Vale, perfecto, pues tendría un anillo cojonudo y perfecto. Resumiéndolo rápido y fácil, en el equipo vais a buscar lo que os dice vuestra habilidad principal y añadiéndole todo el crítico que podáis. Y ahora pasamos al equipo defensivo, que lo vais a ver que también es muy fácil, lo vamos a comentar rápidamente, que va a ser el casco, la armadura. Los pantalones y las botas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Vamos a hacernos una pregunta muy fácil. En las habilidades que tengo, entonces, las defensivas, ¿qué es lo que me están haciendo? ¿Cómo funciona la mecánica defensiva de mi personaje? Pues las voy a leer, sobre todo en los modificadores. Y anda, mira, eh, rugido, ah, me fortifica. Vale. Y este también, vale, me, me está todo el rato fortificando la vida. Bien, ya entiendo que mi personaje funciona con mecánicas de fortificar, pues justo eso es lo que voy a buscar. Vais a extrapolar eso a vuestro personaje. ¿Qué mecánica defensiva tiene mi personaje? Y la vais a potenciar. Más aparte, os voy a dar unos tips que siempre vienen bien. Todo lo que sea reducción de daño en, en forma general. Y reducción de daño cuando aplicáis vuestra mecánica. Es decir, si yo me fortifico, reducción de daño cuando estoy siempre fortificado. O si yo me pongo una barrera, reducción de daño cuando tengo una barrera. Va a ser top. Más aparte, algo que también siempre viene muy bien, es un acumulador de estadísticas. Tenéis que ver de forma muy fácil qué estadística os está dando, digamos, mmm, defensa. Por ejemplo, en el caso del DUIDA, yo simplemente me voy a venir aquí. Y voy a ver qué es lo que hace cada una. Anda, mira, la voluntad me está dando habilidades defensivas, pero sobre todo, anda, la fuerza. Pues, stats, que el típico atributo que le da más no sé cuánto a todas las stats, o buscar acumuladores de stats os va a venir muy bien. Y por cierto, siempre que podáis, que yo ahora no lo tengo, que también es un tip muy importante, en las botas y en todo lo que podáis buscar, siempre velocidad de movimiento. Que, que no te alcance un ataque o poder escapar del rival también es de las mejores formas de sobrevivir. Por último, en el equipo os voy a dar una tabla, una guía para que sepáis cuando el equipo es mediocre, es bueno, muy bueno o perfecto. Y va a ser muy fácil. Vais a ver una rayita, como lo estáis viendo, y va a tener de 4 a 5 puntos cada objeto, como estéis viendo por aquí. Va, por ejemplo, la, la joyería va a tener las resistencias y va a hacer una raya. Y luego es cuando empieza con el golpe crítico. Eh, daño de golpe crítico. Daño a enemigos, etcétera, ¿no? Ya, ya lo viáis Y tiene un total de 4 o 5 puntos. Más luego abajo va a tener, digamos, el rasgo imprimido, lo amarillito. Antes de lo amarillo, fijaros en esos puntos. Vale, pues vamos a dar la siguiente guía. Digamos, lo perfecto sería encontrar. Eh, que tengan. 5 puntos el ítem. Y lo perfecto, es decir, vamos, lo soñado, que eso se, hace, se aleja mucho de la realidad, pero a veces cae. Sería que esos 5 puntos tuviesen lo que queréis. Eso sería lo perfecto. Algo muy bueno, que es como lo que tengo yo por aquí, es que te tocan 4 puntos. Y esos 4 puntos son una pasada, que es el anillo que veis en pantalla. Luego, algo que ya sería, eh, pues, bueno, serían si de los 4 puntos. Tres cumplen, que va a ser lo habitual. Y ya, digamos, mediocre, que bueno, para salir del paso me vale. De esos cuatro puntos, dos me valen. Así que ahora ya tenéis las herramientas para poner a vuestro personaje mamadísimo. Y por cierto, si os habéis quedado con cualquier tipo de duda, dejármelo abajo en los comentarios. También recordar que estamos todos los días en directo en Twitch formando una auténtica familia rolera, así que pásate si tienes dudas o te apetece compartir el rato. Y como siempre, si este vídeo te ha aportado algo y te ha gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y mucho vicio.